Hola a todos, bienvenidos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a otro video informativo con su amigo y servidor Dracul Dracul. Y pues vamos directamente al estado de Tamaulipas, que desde hace 10 años vive una guerra intestina supuestamente entre cárteles, pero es entre el sistema y el pueblo a través del ejército o los llamados cárteles de la droga. En este caso ustedes ya sabrán o ya habrán escuchado que el día de ayer se fugaron 29 reos y que por lo menos, bueno, recapturaron como 10, aproximadamente 10 reos. Los demás siguen libres. Ya se están haciendo supuestamente las investigaciones correspondientes. Se han cesado a funcionarios del penal de donde se fugaron. Pues la misma faramalla, si le podríamos decir así, que en casos anteriores. Esto se extrajo de Animal Político y se redifunde en el Dragonario. Autoridades de Tamaulipas informaron este jueves que sobre la fuga de al menos 29 reos de una cárcel de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas. Ya habían recapturado a 12 hasta el mediodía y seguían el operativo de búsqueda. Escaparon por un túnel, tal como lo hizo en 2015 el Chapo Guzmán. Aplicaron la del Chapo. La fuga de reos en sedes Victoria fue a través de un túnel de 5 metros de profundidad por 40 de largo. Se detalló en la cuenta de Twitter @voceriasegtam. En otro mensaje, las autoridades indicaron que murió una persona a quien le robaron su vehículo durante la fuga ya en el exterior de la cárcel. Luis Alberto Rodríguez, vocero en temas de seguridad estatal, dijo en conferencia de prensa que 9 de los reos fugados son del fuero federal y 20 del fuero común. La prisión reconoció que es vieja, 40 años de construcción, y tiene una sobrepoblación de unos 160 internos. Las autoridades están en procesos de destruir construcciones irregulares y con autogobierno donde se ubicó el túnel, mencionó Rodríguez. Se tardaron, demasiado tarde. El pasado 16 de marzo se informó sobre la fuga de Juan José Esparragosa Monzón, hijo de Juan Esparragosa Moreno, alias El Azul, junto con otros 4 reos de alta peligrosidad del penal de Culiacán en Sinaloa. Y pues al parecer va a sonar medio burdo, pero al parecer va a ser la temporada de fugas de cárceles. Bueno, esta es la seguridad que el gobierno federal nos proporciona gracias a su guerra contra el narco. No ha profesionalizado policías, siguen siendo la legión de simios. No ha modernizado los penales, no ha generado una mejor forma de readaptación social. No ha mejorado el sistema penal del país, algunos parches, pero simplemente un gatopardismo. Y no se ha luchado contra el lavado de dinero. Esto es todo de mi parte y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos.